Muy buenos días. Los jueves en ojalá son de agenda municipal. Nelson Camilo Landestoy, mejor conocido como Chacho Landestoy, es alcalde de uno de los municipios más importantes de la República Dominicana. Un municipio que según el ranking municipal, que es el sistema de monitoreo a la administración municipal, ha quedado como el municipio del primer lugar. De gestión municipal. Estamos hablando del municipio de Baní. Vamos a conversar en este momento a quien le damos la bienvenida a su alcalde, quien ha sido uno de los pocos alcaldes reelecto por cuatro periodos consecutivos. O sea, tenemos un alcalde, solamente tres, con 14 años de gestión, y ahora encaminándose a un cuarto periodo. Bienvenido, don Chacha. Ojalá. Gracias, Francis. Eh... Por invitarme a este programa que es un toque de queda. Es... Don Chacho, ¿cuál eh, es eh. la clave para lograr de 105, bueno, 155 hasta ahora, ahora vamos a hacer 158 municipios, convertirse en el municipio número uno de mejor gestión municipal? Eso viene desde hace muchos años, la capacitación del personal administrativo es muy, es muy importante, eh, la voluntad del alcalde de que las cosas se hagan bien, porque tú puedes tener técnico bueno, si tú no tienes la voluntad y le exige a los empleados que hagan las cosas como debe ser, eh, no se llega a alcanzar un nivel mínimamente aceptable. ¿Qué pasa? Yo tengo la suerte de tener varios técnicos de, muy capacitados en la municipalidad mayormente. Y hacen el trabajo. Mucha gente me, 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 me habla por qué yo cuatro periodos, por qué el SIGMA yo estoy en primer lugar. Yo digo, yo no sé. Simplemente yo de, hago las cosas como debe ser. Y lo del SIGMA, eh, simplemente eh, nosotros, había muchas evidencias que no se subían antes, que uno haciendo las cosas bien hechas no la no, no la pregonaba, como dice la gente del campo, no la decía y ahora la estamos diciendo. Simplemente nos toca el primer lugar que hemos compartido entre el alcalde Juan de los Santos. El primer lugar, nosotros en el segundo, tercero, tercero, segundo, primero, y así lo mantenemos. Ahora lo difícil es mantenerse. Y esperamos que nuestros empleados, nuestro sistema, eh, la voluntad de cada uno de ellos, porque es un serrucho. El serrucho tiene muchos dientes y si no corta parejo, tú ves que sarta, no corta bien. Pero hasta ahora tenemos un serrucho bien parejo, con todos los dientes en orden y cuando cortamos, cortamos bien. Bueno, usted ha señalado, aunque no lo crea, dos elementos quizás claves. ¿Seguro? Voluntad política y un personal calificado en los municipios para usted estar en primer lugar en esto que nosotros llamamos, bueno, que se llama el sistema de monitoreo de la Administración Municipal, son varios indicadores, sobre todo son si que, es, son Yo creo que son 23. 23 indicadores. Y usted ha quedado en primer lugar, y uno de esos elementos es las finanzas municipales, que es una de las preocupaciones, y quizás por las que se queman muchas autoridades, de que las personas tienen una percepción de que no se manejan. Sin embargo... Usted ha sido no solamente el primer lugar, sino que sabemos que usted tiene un personal altamente calificado en el ámbito de las finanzas municipales que ayuda incluso a los municipios de la región. ¿Qué usted ha hecho en el ámbito de las finanzas para dar esa imagen de transparencia y de buena ejecución de fondos? Hacia la cosa bien, Nietzsche. Eh, bueno, uno es político por mala suerte o por buena suerte. Uno es político donde uno está inmerso en un charco, eh, muchas veces cloacal, y uno tiene que asentar la política municipal, congresual y a nivel nacional, en este caso municipal. Y mira, nosotros tenemos un maestro, un ídolo en la municipalidad que tú conoces, porque trabajaste con nosotros, que era don Fausto Ruiz. El ex alcalde de La Vega. El es alcalde de La Vega. Y cuando a mí me comparan con Fausto, yo me siento mira, hasta me engranojo. Tú que viviste eh, a Fausto como presidente de FEDOMO, a Fausto como alcalde de La Vega, yo decía, yo tengo que ser un Fauto. Y los consejos de Fauto, me he llevado de él. Ahora, la clave del éxito yo ganar cuatro elecciones: la primera con un 41, la segunda con un 51. La tercera con un 58 y la cuarta con un 60, a pesar de toda la travesura de alguna gente. Lo que hace es que te compromete a seguir trabajando por tu pueblo. Y en se da lo que dicen los técnicos a nivel internacional, que hay un 20% de activistas y hay un 80% de militantes y simpatizantes. Entonces, yo apuesto a ese 80%, que es la gran mayoría que es el pueblo, una de las claves en ese mismo orden es la participación de la gente. Francis, en Baní se hacen, y tú sabes de eso porque tú trabajaste, y, y el presupuesto participativo fue en tus manos que nació en Fedomo, cuando Fedomo comenzó a exigir que se eh, realizara el presupuesto participativo en todos los municipios y hasta los distritos municipales, sin embargo no lo hacen en todos los municipios, en todos los distritos. Sin embargo, hay limitaciones en muchas partes. No, en Baní es el que quiera, todo el que quiera. Fíjate que Baní es un municipio mediano, no grande. Y nosotros hicimos el año pasado 97 asambleas comunitarias. ¿Es una revolución? Son 97 partiduras del presupuesto. Que tú no haces 97 obras. Porque a veces llegan a acuerdos, y tú sabes de eso también. escúchame que diga, porque tú eres parte, fuimos parte de, de, de la instalación del, del presupuesto participativo, que nosotros comenzamos a hacerlo antes de ser ley. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empoderas a la gente para tomar la decisión del dinerito, como dice Elizabeth Castillo, la directora del presupuesto participativo, de la gente, la gente se, se empodera. Y ve que tú la estás tomando en cuenta, no importa el color del partido. Yo soy miembro del Partido Revolucionario Dominicano, sin embargo, por mí votan de todos los colores. Entonces, al tú darle participación a la gente en la toma de decisión, en la obra, en que la supervisen, que le exijan a los ingenieros, ellos se sienten que son parte de la sindicatura. Bueno, usted ha mencionado otra clave de buena gestión, y de hecho estamos viendo en pantalla algunas de las imágenes de asamblea y de las obras que se han hecho, asumo que con presupuesto participativo. Todo. Pareciera muy fácil lo que usted ha dicho, bueno, voluntad política, un equipo capacitado, usted se ha ganado ser referente en finanzas municipales, no solamente en su municipio, usted llegó a ser tesorero de la Federación de Municipios, la finanzas. Cuatro años. Cuatro años por la imagen que usted tiene de ser un funcionario público de, de prestancia en el manejo de las finanzas. Y ahora ha mencionado otro elemento esencial, la participación de la ciudadanía. Y usted habla con una pasión de cómo la gente participa, sin embargo parece que otros colegas suyos le tienen miedo a dar apertura a la participación ciudadana porque sienten quizás que le quitan poder a la alcaldía. ¿Qué usted vio en esta herramienta de participación que, que era importante? Lo cual es correcto, pero como le decía, quizá otros alcaldes no lo ven. Mira, hace alrededor de dos años, cuando se, se empezó a hablar del sin dentro, del Pascal, y que el empoderamiento de la gente para la exigencia de cómo se hacen las cosas en los ayuntamientos, yo me llegué hasta su tal. Porque varios colegas, varios alcaldes, yo no aspiro más a eso. Pues mira, ya la gente te puede meter preso. Y yo, por toda la vida te han podido meter preso. ...solamente tienen que hacer la cosa bien hecha... ...y... ...oye, la oficina del libre acceso a la información... Eh, ...cuando viene la campaña... ...van 15, 20 gente a la semana... ...buscando información, la misma información... ...pero si... Yo, ...la tenemos en las redes sociales, la tenemos... ...eso no importa que la vayan a buscar... ...entonces, hay muchos alcaldes... ...que le cogieron miedo a eso... ...en la participación de la gente... ...en la... que la gente podía exigir... ...transparencia, que es lo más difícil... Entonces, yo me pregunto, yo no encuentro nada raro. Yo lo que creo que es una cosa que te están diciendo, tú debes hacer la cosa así. Tú eres funcionario, tú vas de paso, tú tienes que dejar un legado, tú tienes que transparentar todo lo, todo lo que tú haces. Y eso ha sido la clave del servicio. De, o sea, de dos claves, transparencia, y la participación. información y participación. Ustedes siempre dicen hacer las cosas bien hechas. Cuando usted habla de hacer las cosas bien hechas, es cumplir con la ley. Sí. Entonces yo creo que no, que eso no es tan difícil. No es tan difícil, pero si tú no tienes empleado, que te hagan las cosas porque yo no la puedo hacer. Yo simplemente transmito eh, las directrices. Las directrices y exijo que se hagan las cosas bien. Entonces, si tú no tienes empleados, que sean capaces, eh, capaces como funcionarios intelectualmente y capaces que te, te respeten y te consideren y trabajen como Chacho, mi alcalde. Eh, Chacho le gusta las cosas así. Yo digo algo allá que decía un ex este alcalde que murió la semana pasada. Y alguien que yo, cuando era gerente de empresas, Elen Jiménez, eh, había un gerente, se llama Bernardo Vargas y nos decía a nosotros: mira, si usted me hace fracasar a mí, si se pierde algo, yo lo mato. Porque yo no fui yo que me lo cogí. Entonces, ese yo le agarro todo en la reunión y yo le digo: Miren, yo soy el último que filmo. Si me hacen es un gancho, yo hasta lo mato. De una forma jocosa, chistosa, de decirle: Ustedes es que me dicen a mí lo que yo tengo que hacer. Y es así, Francis. Porque la, la emisión de un cheque lleva. Una vuelta. Claro, muchísimo Que claro. el último es el síndico. Entonces, si tú le das ese empoderamiento a los funcionarios, que hagan las cosas bien hechas, que tú las vas a hacer bien hechas, porque el síndico dice: No, el jefe soy yo, hazlo como yo te diga, y ellos lo hacen. Allá no se usa eso. muchacho pareciera como que hay muchas diferencias cuando uno administra lo privado y administra lo público. Usted viene del sector privado. Ese aprendizaje del sector privado lo ha ayudado. Ahora para gestionar lo público. Desde luego que sí, cuando yo entré en el 2000 en el tren público en el área gubernamental porque fui el, el gobernador de Bani en el año 2000, yo era gerente de Empresas león Jiménez en el territorio sur y el, el presidente Mejía cuando ganó me conquistó y aunque salí de ganar mucho dinero Entré a, como gobernador y mucha gente me decía, no, no, hombre, eh, ya tú si, yo okay. yo no soy rico ni nada de eso por el estilo, pero tengo más o menos de qué comer, de qué vivir. <coughs> Entré como gobernador y ahí comenzó mi carrera política verdaderamente y aspiré a los dos años a, a alcalde y gané, y de ahí he llevado parte de mi conocimiento, yo era gerente, gerente de empresas L León Jiménez. Eh, llevé parte de los conocimientos del área privada al sector público y yo soy de los pocos alcaldes, quizás el único que va un 23 de diciembre a las oficinas. Yo le doy seguimiento, yo voy a la alcaldía, yo tengo una obligación, yo me empodero tanto que yo creo que el, el ayuntamiento es más que lo mío. Don Chacho, gestionar un municipio como Bani, un municipio importante del país, no solo por donde está ubicado territorialmente es casi la puerta del sur o sea usted no puede a, llegar así a... es, así es. yo tengo que darle visa a mucha gente usted ¿no? exacto usted es el que le da la visa para llegar al sur pero además por el potencial turístico hasta ecoturístico que tiene y económico cómo hacer para integrar otros sectores que usualmente no se integran a la gestión cómo es justamente el sector empresarial mira aunque uno no está aislado de eso, yo tengo la suerte que los principales eh, empresarios de Bani son amigos míos y me apoyan. Hay cosas que yo no puedo decir aquí, porque aunque ya somos, eh, estamos juntos y rebrujados, la alianza sigue todavía ahí con fraternidad entre el Partido de la Liberación y nosotros, y el Partido Revolucionario Dominicano, todavía nos mantenemos en armonía. El senador, yo, la señora gobernadora que al final me apoyó, porque tenía aspiraciones alcaldesas y tú, tú sabes cómo son la gente alrededor tuyo cuando tú ganas o pierdes una convención. Si tú ganas está bien, pero si tú pierdes rompe el chisme de las cosas. Entonces, eh, he tenido la oportunidad de don Rafael Pereyó, Industria Banileja, uno de los empresarios más grandes de este país, don Roberto Serrano. Eh, el dueño de eh, la famosa Ferrari Industrial y así por retiro que son los dos empresarios más importantes, eh, yo gozo del aprecio de, de, de ellos. Don Roberto, que maneja más de 1600 empleados, vive. Eh, yo vivo eso cuando él eh, en su currículum, en su hoja de vida, dice que cuando llegó a Baní conoció a un niño, un joven en el deporte, y que ese joven lo hizo eh, él eh, incursionar en el deporte, y que ese joven hoy es el alcalde reelecto por varias veces. Entonces, tú ves eso un, en un acto, y tú dices, un empresario de la categoría de don Roberto habla a ti de esa forma. Entonces, el pueblo mira eso también. En esta alianza con el empresariado, hemos visto que ustedes están... Han, hay varias líneas que están desarrollando y una de ellas es la cultura. Justamente tienen un centro, el Centro Cultural Pereyó. Como alcaldía. De la familia Pereyó. Exactamente, como alcaldía. ¿Cuáles han sido los ejes más importantes para impulsar la cultura en el municipio? Lo pregunto porque a veces estos temas como la cultura se, se pareciera que los Pasan ayuntamientos de, de... No, no, no es su prioridad. Mira, tú sabes que nosotros recibimos un 3 y pico por ciento del 10% por ciento que debe, debemos recibir y que además de eso el censo nacional que se hizo en Marín fue un, un desastre supuestamente yo según el censo yo tengo 92 mil habitantes y yo tengo más de 150 mil sin, usted entiende que tiene más de 150 mil sí, habitantes en, en el, municipio. el municipio sin los distritos municipales entonces tú miras eso y te dan por 92 mil y te dan la tercera parte de lo que deben darte, si me dieran el dinero para atender a 150 mil o 140 mil o 160 mil eh, a través de, la, de la, la distribución de la ley de los recursos que llegan del Estado a los ayuntamientos, solamente con eso, si me dieran por la cantidad de gente que yo tengo, yo hiciera más cosas. Pero sin embargo, nosotros desde que llegamos al ayuntamiento hemos impulsado la cultura a través de... Roba la gallina, el Batón ballet, la Escuela de, de Cultura de que trabaja los siete días a la semana. Vimos unos murales que han pintado. Eh, hemos hecho unos murales, pero los murales tú los pintas y se quedan ahí, pero la Escuela de Bellas Artes es un funcionamiento diario, que se da música, se da canto, se da piano, eh, diferentes actividades culturales costeadas por el municipio, con parte sí, del municipio. Sí, tenemos nuestra escuela, en la cual también estamos realizando a través de cultura, nosotros pusimos local los terrenos, eh, el museo del de, carnaval dominicano, pero el batombalé que había desaparecido, nosotros llegamos a formar una escuela de y ballet, y con, tú sabes que los distritos municipales antes dependían de, de la sindicatura, era eh, nombrado mediante una solicitud del alcalde al consejo. Y el, el, el alcalde era el supervisor por ley de los distritos. Nosotros le exigimos a los distritos eh, el batón ballet, el carnaval, esto lo otro. Y nosotros eh, así llegamos también mucho al pueblo. El carnaval regional va de lejos, eh, la expresión y la actividad cultural más grande que se realiza en todo el sur. Ahora bien, don Chacho, si hay algo por por lo que Bani también es un referente a nivel municipal y lo estamos viendo en pantalla. Es porque ustedes han impulsado los cabildos juveniles, los ayuntamientos juveniles. Oh. Es una experiencia que, nos, que bueno, que ya hemos hablado aquí en Ojalá, nos gustaría que usted nos comente la experiencia de Bani. Cuando yo llegué como alcalde, a mí me invitaron a un a un taller en Unive ...invitado por el UNICEF... ...y yo vi la, ...el proyecto de, la, de los ayuntamientos juveniles... ...y yo me enamoré... ...y la, lo primero que había que hacer en un ayuntamiento... ...era declararse de Ayuntamiento Amigo de la Niñez... ...en Baní ya se había hecho... ...pero el alcalde que existía decía que no... ...que eso era una intervención... ...que la gente me dio raro... ...y yo solicité de nuevo la sala... ...la ratificación del Ayuntamiento amigo de la Niñez. O sea que Baníes es un municipio amigo de la niñez. Sí. Y junto a ASOA, eh, Yaguate y creo que Moca... ...iniciamos los Ayuntamientos de Nosotros fuimos pioneros. Y hemos alcanzado la máxima eh, eh, premiación por, el, por ese proyecto. Y en el año 2014 nosotros fuimos reconocidos con una de las mejores 10 prá prácticas de, de municipales a través del presupuesto del ayuntamiento juvenil, que iban, bueno, solicitamos en dos categorías, pero nos pusieron eh, a través de los ayuntamientos juveniles. Mira, el Ayuntamiento Juvenil de Baní tiene un espacio, tiene oficinas, un espacio para ellos sesionar, reunirse, aunque... Doña Magali, que es la encargada, está un poquito quebrantada. Queremos hacer un relanzamiento a partir del 16 de agosto, porque la que está ahí con el Ayuntamiento Juvenil ganó una posición como regidora. Entonces estamos haciendo un relanzamiento para después del 16 de agosto. Pero el Ayuntamiento Juvenil de Baní, ¿tú sabes cuántos estudiantes votan en el casco urbano de Baní? 14 y 16 mil. O sea, entre 14 y 16 mil niños y niñas participan para el su cabello juvenil. Sí, y tuvo esos muchachos en una sesión, y la ponencia de ellos, la participación de ellos en esa, en esa sesión, oye, a veces supera a los adultos. Don Chacho, en 14 años a, de gestión... Y, a, y aparte de eso, la mayoría han sido los que han sido presidentes. Son niños sobresalientes. En sus notas. Sí. Las últimas cuatro veces han sido mujeres, niñas. Ahí lo estamos viendo en pantalla, esas imágenes del Cabildo Juvenil. Don Chacho, en 14 años como alcalde, se ha ganado el primer lugar justamente por los ayuntamientos juveniles. Ha quedado entre los primeros lugares del presupuesto participativo. Ahora mismo es el ayuntamiento número uno del país en el ranking municipal que impulsa el Ministerio de Administración Pública, ha aportado al deporte, ha aportado a la cultura, vienen cuatro años más, ¿qué nuevo, qué novedoso estaría usted intentando impulsar junto a sus regidores y todo ese staff de técnico calificado que usted tiene, en estos nuevos cuatro años, qué le quiere dejar a Baní? Mira, se dice que lo, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Mantener nuestra gestión como hasta ahora lo hemos hecho en el ranking administrativo, en la participación de las cosas. Ahora, allí en Maní hay algo muy importante que es el tránsito. El tránsito. Tenemos que luchar porque se haga la Avenida de Circunvalación, luchar que se haga el bulevar que ya dije que se va a comenzar. Y Con el, el apoyo del gobierno. Del gobierno, el ayuntamiento no lo puede hacer. Eh, y el ordenamiento territorial estamos trabajando en eso ya ya tenemos nuestro plan económico social eh, realizado solamente falta la publicación plan de desarrollo desarrollo con eso automáticamente tenemos ya la visión de lo que vamos a hacer en los próximos cinco años y trabajar en eso en las cosas que el pueblo reunido a través de diferentes sectores ha expresado y se ha ordenado en un plan social y económico o plan de desarrollo municipal. Pero como te digo, así rápidamente, el ordenamiento del tránsito, la construcción del. De, porque ya el acueducto no lo están terminando, que era una prioridad. El acueducto también lo está financiando el gobierno central. Sí. Okay. Eh, el tránsito mayormente, rápidamente tenemos que meterle mano al tránsito de Baní. que eh, eh, hay, un, hay una proliferación de vehículos, de motores, eh, el tránsito, el paso de los vehículos que van para el sur y que vienen del sur. Eh, uno odisea pasar por Baní. Los fines de semana cuando hay fiesta, <coughs> perdón, se coge para eh, eh, atravesar el centro de la ciudad más de una hora. No, no, y eso Entonces, que ya no hemos librado, porque como hicieron la carretera, ya quizás no hay que hacer una parada. Aunque Baní par es una parada obligatoria por el dulce sí, y por los mangos. Y por los mangos. Que solamente hablar de la feria del mango. La que feria es una... del mango. Oye, eh, que en verdad no hay mango más sabroso que el mango banilejo. No solamente el mango banilejo, per se, el mango tradicional que se le dice banilejo, sino el mango de cualquier variedad que se produce en Baní. Tómese un poquito de agua porque esta conversación está muy buena. Don Chacho, ahora entran 158 nuevos alcaldes. Eh, prácticamente el 80% de alcaldes son nuevos, por primera vez. Y como referencia de alcaldes con experiencia, lo tenemos a usted, a Tony Chavarría en San Pedro de Macorís y a Tabito en Barahona. Van a ser los alcaldes de más periodos consecutivos. Y los tres son tres altos dirigentes de la Federación Dominicana de Municipios. Y del PRD. Ay, Dios mío. Y <laughs> en, en la alianza junto con el PLD. Eh, ¿Qué consejos en estos minutos que nos quedan de programa usted le puede dar a esos nuevos alcaldes que llegan con muchas ilusiones, que llegan con muchos sueños, pero como que a veces a mitad del camino, eh, cuando van tomando los exámenes, usted aparentemente pasa siempre con 100 sí los exámenes? <laughs> Cómo hacer para que estos alcaldes que llegan alcaldesas nuevas puedan entender lo que para usted aparentemente es tan fácil. Bueno, primero, tú sabes que cuando uno está en campaña, alrededor de uno hay mucha gente que aspira a ir al ayuntamiento. Si el síndico si que está no va a reelegirse o es de otro partido, lo que sea, o es contrario, entonces yo le aconsejo, y ya yo he tenido alguna participación en algunos eventos y han ido a Baní de varios municipios a Alcalde Nuevo. Sí, usted en este momento está haciendo un libro de consultas, muchos de los sí. Alcaldes Nuevos están yendo a Baní a conocer la gestión. Lo primero que yo le digo es, cuidado con el personal administrativo, porque meter gente sin experiencia la contabilidad municipal es diferente difiere mucho de la contabilidad normal de una empresa y todo lo otro ahora, si hay una gente que usted no confía en él tiene que salir de él pero si son gente capaces gente que pueden hacer trabajo no salgan de ellos de una vez porque va a haber problemas y cuando hay problema es el alcalde falló, hasta un regidor que falle que es leto, que una figura independiente, que... Son la gente normativa, la gente fiscalizadora, cometen errores, se lo pegan al alcalde. Entonces, cuando, hicieron si es una, una parte, la, el área administrativa, el área financiera, tesorería, comete errores, el alcalde. O sea, es un área vital, el área administrativa financiera. Entonces, yo, ese es el primer consejo. Un primer Analicen consejo. bien la situación. Eh, y no empiecen las despedidas masivas. No, no, se personas. va a todo el mundo. Oye, si se va a todo el mundo, tú no vas a poder arrancar. O para arrancar te va a llevar un tiempo. Eso es lo primero. Y después, eh, aprovechar los primeros 100 días, que hay muchas facilidades. Eh, por ejemplo, en los pueblos te prestan los camiones para tú limpiar esto, te prestan borteos para tú cargar material. Pasa eh, eso, ya tú vas solo, tú vas a que trabajar. Ya o sea, tú que, no que los primeros 100 días la, la ciudadanía, el empresariado no, ayuda. Después sí. de 100 días medio lo dejan no, no. solo. No, no, lo dejan solo. Búscatela tú como tú puedas. Entonces, eh, aprovechar esos 100 días, no alocarse, hacer las cosas que deben ser. Y miren, el, el, la gran mayoría de los alcaldes hacen su trabajo. Hay, uno, hay gente como que se alocan. Lo que pasa es la situación económica que estamos viviendo los ayuntamientos. O sea, están, están estrangulados. Entonces, si tú no tienes la visión y la capacidad de, de hacer las cosas y programarte... Ahí viene el desespero, el desencanto y el fracaso. Ahí lo estamos viendo al lado del presidente en las imágenes, cuando recibía el apoyo justamente por la buena gestión para hacer obras. Sí, sí. El presidente de la República es una persona que yo admiro mucho y le agradezco su, su atención es conmigo. Me distingue en toda parte, no ahora, no, que somos aliados, antes de eso. Y por eso yo sabía que se iba a reelegir. O sea, usted ha recibido el apoyo, además de la distinción del presidente Daniel Medina, ¿ha recibido el apoyo como gobierno? No, lo voy a recibir ahora. Lo vas a recibir ahora. Yo no lo he recibido porque tú sabes, él, eh, aunque él me distinguía, era en lo personal. Eh, pero hay mucha esperanza, porque él me ha manifestado que cuente con él. Entonces, no es lo mismo. Yo antes no podía tocar puertas. O era quizás una, no la tocó. un alcalde... <laughs> No, es que a veces las puertas son difíciles. Entonces, yo soy una persona que yo no veo, si no me ponen atención, yo dejo eso. Pero ahora yo puedo tocar puertas porque yo soy parte del gobierno. Usted de es parte del gobierno, así es, porque usted es el gobierno local y gobierno central que tienen que ir no, de la mano. ¿no? Y trabajé para que el presidente gane. En Bari ganó con un 66. Muy bien. Entonces. Eh... Don Chacho, muchísimas gracias de verdad por compartir ya. con. Sí. Pero no se preocupe, que podemos hacer una, una próxima sesión, porque pienso que todos los alcaldes nuevos del país van a agradecer recibir las orientaciones del alcalde mejor valorado en este momento por el Simbad Municipal, en primer lugar, por su gestión. ¿Quería decir algo antes de despedirte? Sí, que yo no me lo creo mucho en eso, porque yo lo que he hecho la cosa toda la vida así. Ahora, eso me compromete, y cuando te, te, te ponen al lado de otra figura que tú respetas y consideras y que tú lo veías como tu líder en la municipalidad, tengo que mencionar a Fausto Ruiz, que ahora es, va a ser diputado y nosotros los alcaldes tenemos un vocero en la Cámara de Diputados como él, Víctor de Asa, eh, Guayubín, que es Toribio y otros más. Eh, queremos que se haga alguna reforma a la ley municipal. Sí. Bueno, don Chacho, este espacio siempre va a estar abierto. Eh, sobre todo porque parte de, de nuestro interés aquí en Ojalá y en esta agenda municipal es promover las buenas gestiones. Así que queda abierta la invitación. Ojalá que sea así. Ojalá <laughs> que va a ser así, seguro que sí. Nosotros queremos a ustedes invitarlos a que no se muevan de ahí, para que sigan disfrutando la programación del Canal 4RD, sobre todo la entrevista con Javier Cabo Salvador, quien es doctor en cirugía cardiovascular. Así que no se pierdan esta interesante entrevista que en breve estaremos aquí. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves en otra agenda municipal.